Gracias, señor presidente. Resulta de interés formular un reconocimiento a todas las unidades educativas y los docentes que prestaron, que prestan y que prestarán servicios en aquellos alejados lugares, en las denominadas zonas de frontera de toda nuestra República Argentina. Según los datos del Ministerio de Educación de la Nación, existen alrededor de 516 establecimientos educativos ubicados en las zonas de frontera, distribuidos en las cercanías de las 5 naciones que limitan con nuestro país. La mayoría de esas escuelas se encuentran aquí, en nuestra querida provincia de Salta, donde se erigen 334 escuelas rurales en los departamentos linderos en zonas de frontera. Como ya se mencionó, el día 14 de marzo, a través de 1972, se promulga una ley nacional, la ley número 15.924, y un decreto, el número 1.531, referidos a educación en zonas y áreas de fronteras, en el marco de un proyecto de desarrollo y entre ellos en un programa para la educación intercultural. Son alrededor de 11.000 niños y niñas que concurren en ese interior profundo del país y de nuestra provincia, conforme a las latitudes geográficas y a las condiciones climáticas. Los escolares, los docentes concurren todos los días y lo hacen con un gran sacrificio. Recorren enormes distancias para llegar a escuelas ubicadas en lugares distantes, y en ellos valga la ocasión para hacer un reconocimiento a todas aquellas personas docentes y no docentes que realmente hacen patria en esas, las escuelas de frontera, brindando sus saberes, sus oficios para educar y formar a generaciones de personas de bien. A su vez, hago una mención especial a la ex escuela 585 de Santa Victoria Oeste, donde cursé jardín y primer grado, a mi madre y a todas aquellas docentes que con gran esfuerzo educaron. Orgullo de que hoy mi colega senador Ampuero haya formado parte de la educación de mi madre, como los senadores que estuvieron, como los diputados que están, como los intendentes. Siempre digo, la docencia es la mejor profesión. Tienen que valorarse. Valorarse ellos como tales y nosotros, la sociedad, tenemos que valorarlo. Qué orgullo que después de jubilados te sigan diciendo señorita o profe, maestro. Solo aquellos que transcurrieron esas escuelas conocen esa gran labor. Por eso, para mi madre, un agradecimiento. Gracias, señor presidente. Gracias.